Hola mi los canarios, hola mi YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre aquí seguimos la preparación. A la preparación que tenemos que ir a los paritas. Le acabo de encender la luz, ¿eh? Todavía no le voy a poner luz hasta enero, que le queda muy poco, pero bueno. Ahí lo veis cómo está. Le he puesto cada hembra, mira ya por adelantado, ¿vale? Esto es bolita de grasa, mira, toda una hembra, toda la hembra, una bolita de grasa, una. Supienso y bolita de grasa, mira. Supienso y bolita de grasa, supienso y bolita de grasa, supienso y bolita de grasa, ¿vale? Vamos a hablar del calcio, que para mí es muy importante. Molto importante. Mira ahí, acá hay uno, pero bueno. Ahí no está, pero bueno. Esto, ¿sabéis por qué está esto manchado? Os lo voy a explicar. La tortura esta se cayó entera, que ya lo mostré. Yo no tengo por qué esconderme ni... Vamos a ir la verdad, las cuatro verdades como son, ¿vale? Mañana toca limpieza de papel y a mirar los pajaritos y a ir mirando cositas, ¿vale? Vamos a empezar, señores. Calcio para nuestras aves. Primero, os voy a enseñar lo que en el mercado, lo que yo, por lo menos yo utilizo para el calcio, lo que utiliza, lo que estoy utilizando, lo que utilizaré, ¿vale? Comercialmente, esto es, mirad. Calcio, vamos a empezar, calcio, fundamental para la hembra, porque el calcio, la hembra en el canario, lo absorbe y va a la médula espina y se va guardando, ¿para qué? Para que cuando vaya poniendo los huevos, ese calcio, ¡bum!, ponga los huevos y no nos salgan caros. Es fundamental, es algo que no hace falta a nosotros todos. Calcio más barato, le dé el sol a las canarias. Si le da el sol, no está todavía todo puesto, pero está ahí, ¿vale? ¿Qué le pongo yo? Pues mira, forma de calcio para nuestra ave. ¿Para qué vale? Para la formación de hueso y de huevo, tanto crieto. Por eso la hembra mía, toda la muda, le han dado el sol. Estaba en la parte final y le estaban dando. Aquí en cría, pues le darán muy poca. Con lo cual hay que suplementar. Suplementar no, que parezca un chino. Suplementar el calcio que nos falta de forma artificial. Forma que hay. Mira, la más natural. Estas dos. El gris. Un buen gris. Mira, la diferencia ya voy a explicar. Gris con... Disculpadme, se ha cortado. La diferencia. Gris con carbón. Y gris sin carbón. ¿Cuál es la diferencia? Pues muy fácil. ¿Acordáis lo del vídeo anterior, lo de el gris con carbón? Es para la limpieza, y para la limpieza lo que es la toxicidad y todo, el carbón activo lo absorbe, ¿eh? Es un buen depurante. ¿Qué pasa? Que si utilizamos, por ejemplo, rojo intenso o amarillo y le estuviéramos dando pigmento, es contraproducente del carbón. El carbón es para limpiar, es decir... Vamos a poner que tengamos los rojos, por ejemplo, los rojos a las blancas míos, cuando vengan de concursos de Nápoles, que por cierto, tengo que inscribir hoy, que es jueves, que es el último día mañana, le echaré un poquito de carbón activo para quitarle el pigmento rojo que me quede y después empezar pigmento blanco, una limpieza, eso junto con calciocolina, ¿vale? Esto es uno, es gris, ya sabéis, es gris con carbón, es gris sin carbón, pues es fundamental para el hueso, pero este no afecta el colorante de nuestra ave. También malo el gris cuando estamos medicando los paros. Ojo, porque absorbe, y sobre todo el carbón activo. Cuidado, si estamos medicando, quitarle el gris. Os lo recomiendo. Jibia. Jibia es calcio puro. Esto es calcio puro. Calcio le utilizáis aquí. Jibia para... Se le pone. Ya esto tampoco hace falta ser un experto. Le pone un trocito de jibia. Va raspando, va comiendo y va así. ¿Vale? Además, tiene otra función la jibia, que esto no lo tiene. Que a la misma vez se van raspando las uñas y el pico con las jibias, para que lo sepáis, que funciona como una lija respecto a esto. Comercialmente, por producto tenemos lo que es Carcivir, Fortevir, tenemos lo que es el Carcio de Tarbia Technic, el Carcilu, y el más conocido de todo es el Carciocolina, que esto es, tiene calcio, pero es contraproducente, esto es limpieza de hígado absoluto, contiene con calcio, pero esto limpia. A ver si os puedo explicar lo mismo. ¿Acordáis el carbón activo, lo que acabo de explicar? Pues lo mismo. Esto es bueno porque protege a los paros. Mira, ya están dando los picos allí. Allí, allí. Ahí, mira.
Ya está la pareja esa. Disculparme, mirad. Limpia, esto es una limpieza, es decir, ya lo dije, yo cuando venga a mis palos les pongo carceocolina y esto carceocolina se lo pongo con el pigmento blanco porque es como un protector hepático, a la misma vez le limpia, las dos cosas, tiene las dos funciones. No le va a faltar, pues ya mismo voy a empezar a ponerle lo que es los... Se me va. A ponerle lo que es el de esto, el preparado para las crías. Que tengo que ponerlo ya cuando empiece enero, empiezo hasta febrero para ponerlo tanto a hembra como a macho. En febrero lo abriré. En febrero cuando venga los paros los dejo ahí, menos lo que en febrero le abro, los dejo ahí, los dejo dos semanas emparejándose. Después le pondré nido y empezaremos. ¿Vale? Forma de parcarcio. Ya he dicho la función, para qué vale, la forma que hay, cualquier cosita que haga falta, la tienda elcanario.com. Que sé que hay mucho lío, he tenido que hacer varios despidos en la tienda elcanario.com porque no hacían las cosas bien, que lo sepáis, que lo sepáis. Lo he tenido que echar, yo las cosas me gusta hacerlas bien y punto. Estamos de esto, estamos bien, vamos tirando, no nos podemos quejar, pero cualquier incidencia, cualquier cosa, aquí estoy yo para solucionarlo personalmente. Cora, subo el vídeo y me voy para allá y sigo yo la tienda del canario, que me podéis ver allí tranquilamente, que estoy trabajando de sol a sol, ¿vale? Que gracias a ustedes, gracias por ver mi canal, aquí tenéis lo que os haga falta y veamos hacer una preparación a la cría perfecta para nuestra ave, ¿vale? Mil millones de gracias, muchísimas gracias y hasta otra, mis los canarios, hasta otra, mi YouTube, un gran saludo, hasta el próximo vídeo, hasta luego.